¿Qué fue lo que ocurrió? Se reportaban detonaciones, heridos y hasta inclusive personas sin vida. Lo que obedece todo este disturbio que se presentó obedece a un movimiento interno, a una operación interna de seguridad para el reacomodo de algunos internos de ambulatorios a otros ambulatorios de la parte de ampliación a la parte de rondín. Al momento de hacer la intervención, teniendo toda la gente en sus áreas correspondientes, se manifiestan por el desconocimiento y por la incertidumbre a lo cual viven los internos, de que ven cualquier movimiento interno del mismo interior del penal y piensan que van a ser trasladados a Ceferezos o a otros reclusorios de la misma localidad. Lo cual no es nada cierto, lo cual es, no hay ningún herido, y lo quiero recalcar, no hay ningún motín, no hay ningún traslado a ningún centro penitenciario de la localidad, y mucho menos de la Federación hasta el momento. Sí lo quiero dejar bien puntualizado, se está trabajando en tres flancos diferentes. Uno, por la puerta sur, para atender a toda la familia y darle la certeza que su familiar que está privado de la libertad se encuentra en total estado de salud. Número dos, se está organizando diferentes flancos de trabajo para estarlos pasando de manera ordenada, de 20 en 20, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para trabajar con la dinámica interna de la operación, para que los familiares tengan la certeza de que sus familiares que están recluidos en este centro están tranquilos y, por otro lugar, están sanos. Número 3, se está trabajando al interior con otro flanco de equipo de seguridad para poder trabajar de manera coordinada la familia que llega al área de recepción o al área de permanencia. Vayan las personas a hablarle a las personas internas privadas de libertad para que se pongan en coordinación y vean a su familia. ¿A qué se debió el incendio? ¿Qué fue lo que se estaba quemando? Recalco, el incendio que se suscitó fue por el desconocimiento de la operación interna, que obedece a movimientos de manera ordinaria que se han estado haciendo a partir de los acontecimientos que ustedes ya conocen y que se han estado haciendo cada mes y medio, cada dos meses, de manera cotidiana. Esto se debe a que la incertidumbre de que los internos sean trasladados a otros penales o a penales de la Federación, por ese desconocimiento se manifestaron algunos, no todos, al hacerles ver que lo que están haciendo es un acto que no va de acuerdo al reglamento interno ni tampoco para la tranquilidad de la mayoría de los internos, ellos mismos optaron por apagar el incendio que se suscitó en esa área, originado por tres o cuatro internos que estamos mencionando. Vecinos alertaban de detonaciones en los alrededores, ¿qué me puede decir de eso? No, obedece a vidrio, a plástico que en determinado momento fue consumido por las llamas del incendio que se originó por tres o cuatro internos. Perdón, disculpe, ¿hay fugas en el...? No, de ninguna manera. ¿Personas fallecidas? Ninguno, ni heridos tampoco. Sí, sí lo quiero volver a recalcar, que no hay fugados, no hay lesionados internos, no hay muertos, ¿sí? Se está trabajando en este momento ya la operación normal al interior del penal y se está trabajando en los flancos que ya les comenté ahorita para que la familia que está llegando a las inmediaciones del mismo penal tenga la certeza y la seguridad de que su familiar privado de la libertad está siendo atendido de la manera puntual. ¿El penal está bajo control de las autoridades? Totalmente. Entonces, ¿no se puede hablar de un motín? No, un motín es completamente diferente el término a un disturbio o a una riña. ¿Cuál es su nombre y su cargo, perdón? Antonio Caballero, comisario de la Agencia de Administración Penitenciaria. Comisario, ¿se tienen identificadas a las personas que causaron esto? Se está haciendo un trabajo de revaloración al momento de evaluar todas las cámaras para poder determinar quiénes fueron los que pudieron ocasionar el incendio. Sabemos que es un grupo muy mínimo a los cuales se está trabajando ahorita con la contingencia y las autoridades correspondientes se encargarán de determinar quién fue el que ocasionó de manera puntual ese incendio que se suscitó al interior del mismo penal. ¿No saben si tienen algo que ver con los que han hecho los otros desórdenes anteriores? No lo puedo precisar hasta no tener la información clara de la indagatoria y de la evaluación de los videos que se están llevando a cabo de manera cotidiana, en forma continua. ¿Cuántos reos estaban trasladando de edificio? ¿Hacia dónde lo estaban llevando? ¿Era
¿Ambulatorio? Pues son de ambulatorios, uh-huh. No de edificios, son de ambulatorios. Sí, traíamos aproximadamente entre 5 y 10 internos para poder equilibrar los centros y los edificios entre el área de rondín y el área de ampliación. ¿A los que iban a trasladar son algunos líderes de algún grupo identificado al interior? No hubo ningún traslado, ni va a haber ningún traslado. Únicamente era una reubicación de ambulatorios y de edificios de los mismos internos. ¿Eran líderes los que iban a reubicar? No necesariamente que fueran líderes. En el penal no hay líderes, ¿sí? La autoridad del gobierno es el que tiene la rectoría del mismo, y únicamente de manera estratégica y de manera operacional para mantener el orden y el control al interior es el reacomodo de los mismos internos en los diversos ambulatorios. Muy bien. Muchas gracias.